Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro nuevo programa de ridiculeces en las iglesias y en el cristianismo y en las diferentes denominaciones, capítulo 18. Tenemos otros 17 videos que usted puede ver. ¿Y por qué los hacemos? ¿Para burlarnos de las personas? No. Bueno, sí. A veces, definitivamente son cosas tan absurdas que no queda otra cosa sino reír. En un momento así, solo se puede reír. Sí, a veces no queda nada más que reír. Pero sobre todo para hacer un análisis a muchas prácticas, sobre todo en las iglesias pentecostales, neopentecostales, iglesias protestantes aparentemente, que no están conforme a la escritura, a la palabra de Dios. Porque lo que más nos importa es estar conforme a la palabra de Dios. Se supone que por eso somos cristianos protestantes. Bueno, entonces hay muchas cosas que desafortunadamente no son conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos aquí. Vemos el video, lo analizamos. Algunas cosas nos dan ganas de llorar. Sí, pero esto no es para ponernos a llorar, sino para decir, hay que hacer algo. Hay que predicar la palabra. Hay que darles a entender a estas personas qué es lo que realmente dice la escritura. Y hoy tenemos un especial, que es el especial de actos proféticos, especial de actos proféticos, porque ahora se inventan una cantidad de cosas. Si quiere ver qué son los actos proféticos y si son bíblicos o no, dejo el link de mi video sobre actos proféticos en la descripción de este video. ¡Comencemos! Muy bien, aquí estamos con el pastor. Él cuadra un hermano, parece que estuviera bailando con él, pero no está bailando con él. Y lo alza y lo levanta y lo manda contra la... ¡Sí! ¡Qué totazo que le dio! ¿Qué está intentando hacer? ¿Sacarle un demonio, alguna cosa? ¿Qué es lo que intenta hacer con este señor? Bueno, vuelve y lo levanta. Y ahora lo va a alzar. ¡Lo alza y lo alzó! ¡Lo alzó! ¡La Roca, no eres nadie! Repetición. En cámara lenta. ¡Oh! ¡Qué totazo! ¡Qué golpe! Ahora veamos este acto profético. Aquí hay una iglesia. Esto es una iglesia, no es una discoteca, no es un boliche, como dicen mis hermanos amigos argentinos. No, esto es aparentemente una iglesia. ¿Qué sacó ahí? ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Vean eso! ¡La gente se vuelve loca con la espada! La gente se vuelve loca con la espada. El hombre baila con la espada. ¡Oh! Tiene una espada en la mano. Y brinca. ¡Oh! ¡Está derrotando a Satanás! ¡Toma, Satanás! ¡Muere! Sí, claro, ellos son invisibles, los espíritus son invisibles, entonces no los ve, pero esa espada ultrapoderosa llena de unción los mata, así que por eso él hace todo este ritual, con esa música rockera chévere, con la espada.
Llegó la hora del shofar. Ahí está el shofar, que es como una trompetica hebrea, ¿no? Entonces uno dice, bueno, son judaizantes, pero al mismo tiempo con luces, con rock. Son unos judaizantes raros. O sea, hacen unas sopas impresionantes. Esto es como un concierto cristiano. Si es que se le puede decir cristiano. Vea, otro con la espada. Este sí sabe manejar la espada. Es el Pastor Ninja, véalo. Pastor Ninja. Me recuerda a León, no. Actos proféticos. Efesios en el capítulo 6, en el versículo 17, nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, cuando está hablando de la armadura de Dios. Así que no nos está invitando a tomar una espada literal, sino que la espada, que hace referencia, de hecho, en el griego original, a una espada pequeña, que era más de defensa que de ataque, nos permite defendernos de los ataques del enemigo y de las falsas doctrinas. Pero no se trata de sacar espadas y hacer todo un show y un espectáculo pensando que de esa manera se produce algún tipo de efecto en el mundo espiritual. No se produce nada, no hace nada diferente a un show. No hay nada en la Biblia, ni nada que hicieron los apóstoles, ni nada que hicieron los primeros cristianos que digan que hay que hacer este tipo de cosas. Pero no solamente las espadas son usadas como actos proféticos. También hay otro tipo de actos proféticos con armas diferentes, como por ejemplo las flechas. Ahí los vemos con el chofar y la flecha apuntando al enemigo. ¡Haz sonar ese chofar, hermano! ¿Cuál chofer? No, chofar, chofar. Ahí véalo con la saeta. Soy una saeta en la aljaba de Dios. Tu mano me toma y me da dirección. Estoy preparado, él me quiere lanzar. Y ahí lo quiere lanzar, pero nada que... ¡La lanzó! La lanzó la saeta. Y tiene otra saeta. O sea, flecha verde, no sos nadie. No sos nadie, flecha verde. Hawkeye, eres un principiante al lado del pastorcito este de camisa roja. De bronce, con saetas encendidas, entren en el corazón de Astaroth, y ahí se prepara, levanta la saeta, hacen todo un show, hacen toda una parafernalia. Realmente yo corté el video porque duran como 10 minutos ahí hablando y haciendo el show con la saeta esta, con la flecha y el arco. ¿A qué le estaría apuntando? No sé, apunta al cielo, cualquier lado. ¡Ay! Lanzó otra vez la saeta. Cuando la Biblia dice que somos entonces como saetas, no está diciendo literalmente que nos pongamos a lanzar flechas. Está hablando de manera metafórica. Es que el problema es no entender los diferentes géneros literarios que aparecen en las escrituras. Tanto en Salmos como Isaías son metáforas. Metáforas que nos hablan de personas que van hacia el frente, que son lanzadas con una misión, que tienen un propósito. Pero no nos está hablando de que lancemos flechas al enemigo, o que proclamemos, o que esto es un acto profético y que todo el mundo lo tiene que repetir. ¿Se imaginan ustedes a Pablo por allá tirando flechas al cielo? Eso no pasaba. Así que bueno, esos son los actos proféticos. Este acto profético sin Ibagué, estableciendo pastorcito, en el territorio la palabra de Dios. Vamos a guardar esta Biblia enterrada en las entrañas de un territorio, creyendo que Dios va a bendecir esa tierra y muchas familias van a conocer de Dios. Qué bueno, qué bueno. Con una Biblia vieja. Consiste en enterrar la Biblia, creyendo que esa Biblia va a sanar la tierra y todo lo que pase a partir de ella va a ser bendición de Dios. Vamos a guardarla muy bien, vamos a protegerla para que ni la humedad, ni el agua, ni ningún animal le haga daño a la Biblia. Entonces vamos a protegerla muy bien. Son rituales. Para que la Biblia nos proteja, entonces la guardábamos en unas bolsas. Entonces, ¿qué? A ver, un momento. La Biblia nos protege de todo mal, según él, enterrándola, pero a la Biblia hay que protegerla con bolsas de los animales. Y van a acercarse a Dios.
Lo hacemos creyendo que la palabra de Dios tiene poder. Hermano querido, la palabra de Dios tiene el poder. El poder cuando la leemos. Cuando la leemos transforma nuestra vida, nuestro pensamiento. No tiene poder en sí misma. Y vea, ya se fueron. Estamos aquí en el terreno donde van a construir un nuevo barrio aquí en la ciudad de Ibagué. Y creemos que esta palabra va a ser el fundamento para muchas familias. Vamos a dejar plantada la Biblia aquí en el suelo. Ajá. Y creemos que el fundamento de todo ese territorio va a ser la palabra de Dios. Y la verdad de Dios. Bueno, van a plantar la Biblia. De pronto les nace una mata de Biblias. Una mata de Biblias y pues sería muy bueno, ¿no? Como la lógica que usan. Ay, Dios mío. Y ahí la entierran. Pero este pastor de Ibagué no es el único que entierra Biblias. No, 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 señores. Esto se ha vuelto una práctica bastante común en estos actos proféticos. El fundamento de la vida de la gente. Su palabra será el alimento. Serviremos para salar nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro barrio. Nuestra nación será salada siempre a través de la vida de nosotros. Declaramos que en esta iglesia... Esta Biblia la van a enterrar es en una iglesia, en el altar de una iglesia que está en construcción. Declaramos, Señor, la abundancia para cada casa, para cada hogar, para cada familia. En el nombre de Jesús, hoy es un día más de triunfo. Amén. ¿En dónde radica el poder de la palabra de Dios? ¿Es un poder místico, mágico, maravilloso? ¿Es por el libro? ¿El libro tiene poder en sí mismo? El libro es un libro común y corriente. El poder de la palabra de Dios radica en lo que está escrito, en que lo que está escrito es práctico para nuestra vida y nos enseña y nos habla de Cristo, y nos habla de Dios y nos enseña a conocer a nuestro Señor. Enterrar una Biblia no bendice nada, no sirve para nada. La Biblia no sirve para nada enterrada ni en un barrio ni en una iglesia. Estos son actos de brujería, literal brujería. Esto no es bíblico. Uno no ve a los apóstoles enterrando Biblias. Uno no ve a los discípulos enterrando Biblias por todo lado. Eso no tiene ni sentido. O sea, pongámosle sentido común, que es el menos común de los sentidos al asunto. La Biblia como tal, o sea, les hubiera dado lo mismo enterrar un diccionario. Les da la misma cosa. Entierren cualquier otro libro, les da igual, no va a pasar nada, eso no significa nada, no hay argumento bíblico. El poder de la Biblia no está en el libro, sino en las palabras que expresa. Me desahogué. Pero bueno, hay personas que además de todo manipulan con sus supuestos poderes proféticos. Miren cómo ella está con su computador buscando información y escuchen lo que va a decir. ¿Está aquí entonces ahora Blanca García? Blanca García sí está en Facebook. ¿Eres tú? Ponte de pie. Y está en Facebook, pastora. Veo que el número 2 ha sido usado desde tus inicios. Ajá, claro. Y aunque naciste dice... un día 2 de noviembre, para el Señor siempre estarás en posiciones prioritarias. Ahora está buscando información en Facebook sobre la congregación. Hay aquí una pastora que se llama Gloria. Ahí está Gloria Garza, sí señora. Y se hace llamar pastora, pero no vino. Gloria Garza. Sí, claro, ahí dice en Facebook. ¿Aquí conoce a alguien a esta pastora, por favor? Sí, es de Edimburgo, pero no vino. ¿Puedo ver un nombre? Y el nombre que veo es Jesús Puerta del sí, Cielo. Sí, también dice el ministerio en Facebook. El Señor me dice que es el nombre de tu ministerio. Dice que soy pastora evangélica. Y puedo ver otro, Río Bravo. El Señor me dice que es donde tú estás. ¿Alguien está grabando? Sí, ahí hay alguien grabando. El Señor me habla. ¿En serio? Del profeta que me estabas nombrando esta mañana. Que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que vive en otro sitio. Jaime. No, en la costa no. Jaime. El otro. Este. Un señor.
Jaime Ramírez. También está en Facebook. Profeta Jaime. El Señor me muestra que el día 25 de noviembre fue marcada esta tierra con tu nacimiento. Y puede haber una mujer a tu lado. Y el nombre que veo es Mari. El Señor me dice que Mari es una mujer de gobierno. Y el número 6 la identifica. Porque ella nació el día 6 de diciembre, me dice el Señor. ¡Oh! También puedo ver un nombre. El Señor Facebook sabe muchas cosas. Y el nombre que veo es Belaca. Belaca es un lugar de bendición, me dice el Señor. Belaca es el nombre de tu ministerio. ¡Que se prepare Belaca! Porque hay una porción que Dios va a soltar en este año 2019. Y el Señor me dice... Bueno, estamos mal de profetas últimamente. Mal de profetas, la verdad. Terrible. Terrible eso. Pero bueno, pasemos a algo más divertido. Pasemos a nuestra parte musical. Y en nuestra parte musical, para ir ya terminando este video, vamos a mirar una rumba, una super rumba. Uy, eso está chévere. Cada uno con parejita en la iglesia, véanlo. Véanlo, qué chévere. Con luces y todo el asunto. Mira, yo no veo pecado en las luces. Las luces en sí mismas no son un pecado. La cuestión es, ¿en qué lugar están? Están en la iglesia, por favor. ¿Sí? Si quieren ir a bailar con luces tenues y con su parejita y todo eso, hay otros lugares en la iglesia. Estoy seguro que esto era como un encuentro de parejas o algo así, alguna cosa de esas. Entonces ya no hay límite de nada, todo se vale y todo tiene justificación. Entonces, en Brasil, sí. Tiene buen ritmo el pastor. Es medio judaizante, si ven que tiene el... Eso ahora es una sopa de cosas. Bien, y terminamos en nuestra sección musical con el Kenneth Copeland, uno de los mejores cantantes de alabanza de oración de la historia. Y esta nueva versión de una canción titulada Ja 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 en Heavy Metal. Bueno, aquí hay algunas cosas de esas que pasan. Les recuerdo que voy a dejar el link de mi video donde explico si son o no bíblicos los actos proféticos y argumento a través de la escritura por qué. Así que lo dejo ahí. En la caja de comentarios, comente, suscríbase, dele like, comparta, dele a la campanita. Necesitamos su apoyo, su ayuda en todos estos videos para que se pongan mucho más por internet y por YouTube y lleguen a muchas más personas. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos aquí en Biblia Libre.